Buenas noches. ¿Con esto bien? Ojalá yo otra vez. No vive de ilusiones. Vale, probando. Dinito. En directo. En riguroso directo, efectivamente. Voy a encender las luces, por supuesto. Hola. ¿Y va? Ahora. Vale, bienvenidos a todos. Bienvenidos al episodio 33 de... gracias, Lun. Pues, no suelo preguntarlo, la verdad. Siempre que tengo el micro apagado, alguien dice, no sé qué oye yo. Un beso. Bienvenidos al episodio 33. Madre mía, las preposiciones, conjunciones, barra, cosas del castellano. De Zelda, Tears of the Kingdom. Voy a quitar el Lofi, ¿vale? Porque el Lofi... me gusta, pero hay cierto punto en el que mi corazón hace pum, 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 pum. I want you in my room. Bueno, episodio 33 del Zelda Tears of the Kingdom. Hoy nos toca episodio chulo, porque tenemos que hacer de Bricomanía. ¿Puedo buscar en Google la canción de Bricomanía? 33. Tío, qué gracioso. Bricomanía, música. Esta, ¿no? Esto. Esta canción es la que quería poner yo el otro día. Cine, amigos, cine. Cine, pero más bajo, por favor, gracias. Cine. ¿Por qué he puesto esta música hoy? Porque, bueno, tenemos que montar un robot. Ya está, esto es lo que tengo que decir. Esta buena mujer me ha dicho que tenemos que montar sus... Bueno, esta buena mujer. Este buen robot. No es una mujer, es un robot. 33, sí. Yo lo repito las veces que haga falta. Bueno, pues tenemos que montar a esta... tenemos que montar esta máquina. ¿Cómo están las máquinas? Pues aquí está la máquina. Dame un segundo. Tendría que combinar estas cosas. Dame un segundo, que vamos a empezar combinando el episodio. No llevo comida, pero tampoco mi idea es enfrentarme a mucha gente hoy. A lo mejor el juego me tiene destinado a alguna sorpresa muy fea. Pero no es mi idea de enfrentarme a mucha gente hoy, ¿vale? Esto es menos que esto. Qué pelotudes es esta. No guardes. Vale, ahora pillo esto. Vamos a combinarlo con... Hay que hacer unas armitas un poquito así coquetonas. Perfecto. Y la otra con esto, ¿no? Espera. Es que no quiero gastar los del golem tocho. Tipo, me parece razonable un arma así. Chachi. Porque más cosas toranías solo tengo las partes de los robots, ¿no? O sea, es que me parece feo combinarlo con esto, tío. Que son 24 de ataque, pero solo tengo 6. Solo tengo 6, mamá. Entonces me da cosa. Hago una de estas, venga. Y estas, claro, estas son... Golem Capitán, Golem Brigada. Esto es una puta basura, Golem Brigada. ¿Cómo que 5? ¿Cómo que 5, tío? ¿Un Golem de mierda? Perdón. No quiero hacer... No quiero meterme con los robots, pero vaya puta mierda. Venga. 44. 55. Me gustan los números. Vale, pues perfecto. Vamos a equiparnos esto. Y bueno, hay que ir a diversos sitios, que son esas cuevecitas. Yo creo que vamos a empezar por esta, que es la más sencilla, porque es la que está al lado. No sé si será mucho lío. No tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Me parece súper guay esta cosa de hacer esto. Vamos a enfrentarnos a esos monstruos, por supuesto. Hombre, que no. Yo voy a poner aquí, se van a enfrentar ellos. Yo estoy aquí de chill. Yo estoy chilling. Y aquí no me veis. Hala, a tirar piedras a vuestra puta casa. Dureli, métele flechazos, por favor. ¿Dureli? ¿Qué estoy hablando, pelotudo? ¿Por qué no le metes flechazos a esta gente? Bueno. Miedo me da esa cosa. Miedo me da. Mira el blanco como corre el hijo de puta. Tremendo. Toma, te vas a cagar. De hecho, debería estar usando la espada maestra. Espera, es que es una masterclass de la lucha, ya. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Venga, que venga por mi blanco. Toma ya. Ahora vas y la cascas. Se están pasando también mis amigos con ellos, que es que me da pena intervenir. Ratio más.
Nos hemos quedado sin cuchillo, pero no pasa nada. Pero esta no puedo usarla, que me hace daño. Voy a usar esta, que es así más... tochita, o sea, menos tochita. No me pegues, hijo de puta. Te pones en mala onda a veces con la gente. Estoy chillin, ¿eh? Estoy chillando completamente. Mierda, me barre a esto. Muy bien, Tureli. Jódete, calva. Pero vamos a echarle una mano a este hombre. No me pegues, no me pegues, no me pegues, no me pegues, no me pegues. Venga, así don hijo, tú encárgate de él. Ya sabéis que todo esto lo hago por amor al arte. Si se escucha muy alta la música, me decís. Esto lo hago por amor a Marte. Por amarte. A Marte, sí. Para amar. Por amor al arte. Y es por los cuernecitos del Bubo Clean plateado que no voy a desarrollar, pero 31 de potencia. Amigo, esto es una joya. Uf, toma ya que le he hecho un esquive lateral, que no me ha salido ninguno en todo el juego. Ratio más bien, ido a azul de cadenares. Venga, crack. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y me llevo el zonanio. ¿Me puedes dejar en paz, bicho? La verdad es que cualquiera se mete con Link, ¿eh? Mira, están aquí los cuatro, que me meten aquí una coña. Así caga conmigo. Perfecto, allí hay un robot que está mirando con cara sospechosa, pero no le vamos a dar el placer de dudar de nada. Nos vamos. Perfecto. Let's go to the beach, que diría Nicki Minaj. Vale, pues esta es una mina de zonanio, ¿no? Factoría de la pierna izquierda, ¿vale? Empecemos por la pierna izquierda porque Blasier 10 es zurda. De repente porque era más cercana. ¿Cómo supisteis? Hostia, ¿y esto qué coño es? Están ruinas, ¿no? Un poquito de mantenimiento, ¿no? ¿Puedo trepar por aquí? ¿Y no? Ok. Vale, aquí hay una mierda para construir cosas. Aquí hay un timón. Supongo que esto servirá para algo. Aquí, como para electricidad, ¿puede ser esto? No tengo ni idea de lo que se hace aquí. Supongo que habrá que ir hasta allí. Aquí abajo hay algo que explorar, ¿no? Bueno, sí, hay que chequear algo, porque hay una... Para poner la mano. Aquí se puede poner la mano, ¿no? Aquí está. Hola, buenas. Checkpoint. Voy a poner el directo en Twitter, un momento. Perfecto. Ya está compartido. Vale. Vamos para allá. Pues hemos activado esto, ¿qué es? Acabamos de empezar. ¿Cómo? Ah. ¿Esta es la pata? ¿Esta es la pata? ¿Esto es lo que me tengo que llevar? Ah, claro, que hijos de puta, ¿no? Me tengo que llevar la pata esta, pero no puedo... No, no puedo utilizar la salida principal. Tienes que ingeniártelas, ¿no? Hijos de puta. ¿Vale? Vale, entonces no puedo usar la salida principal. Perfecto. Ya veremos. Perfecto, dice Blasier 10 después de llorar desconsoladamente. Está guay que te vendan la patita como edición coleccionista, ¿no? Está guay. A ver, estaría bien atarlo porque no sé yo cómo va a salir esto de levantar esto. Bueno. Acoplar. No sé cómo va a salir esto, Pero mierda, se me va a ir, ¿no? Mierda, pues vaya puta mierda de mecanismo, ¿no? Espera, claro, ahora puedo rebobinarlo, ¿no? Vale, quieto aquí. Gracias. Vale. ¿Y esto no lo traen de Amazon, tío? Esto es electricidad, ¿verdad? Hay un mecanismo. Y esto es para mover el agua. ¿O cómo? Vale, un momento, voy a mirar esto. Porque aquí hay bolitas. Que supongo que serán por si tú necesitas algo, ¿no? Tipo... Qué música más tensa, tío. O sea que va a ser muy difícil esto, ¿no? Me cago en la leche. Voy a tener que exprimirme el cerebro. Bueno, no pasa nada. Haré lo que se pueda. Y más de lo suficiente. ¿Cómo era lo que decía Rajoy?
Haré lo que pueda y más de lo que pueda, pues eso. No, esto no voy a gastar ni de coña. Venga, para adentro. Que me den un patín o algo para llevar esto. Una cosita así, puca. A ver, yo he de decir que... Madre mía, vale, aquí hay un montón de cosas que te dan para que tú puedas llevar esto para arriba. Lo que no entiendo es el mecanismo este. ¿Esto qué? ¿Es como un ascensor raro? Un puente, ¿no? Esto es un puente. Pero ese puente no lo puedo arreglar, está roto. Vale, esto es un puente, ¿ves? Vale. ¿Lo puedo dejar así, tipo para salir con una parabela? De loco. Esto con una parabela se tira, chaval. Se tira, familia. Ya está. La creatividad... ¿qué es esto? ¿Una junta de evaluación del colegio? ¿Qué? Aquí nos han dejado cohetes. No tienen cohetes, que me asusto. Voy a usar una parabela porque, chicos, a veces hay momentos en los que una chica tiene que sacar su Aston Martin. ¿Cómo es Aston Martin? La esta de Alonso. Y ser, pues eso, Aston Martiner. Me gustan los mastines, para quien no sepa inglés. Voy a poner el timón porque me lo dan, pero yo creo que con los cohetes llegaría mal. Aston Martin. Ah, vale, como Martín Martín. ¿Qué he dicho? Aston Martin. If I speak, perdonadme, ¿eh? Es que soy una inculta de términos heterosexuales. Vale. Vamos a poner el timón. De locos, ¿eh? Vaya pedazo de construcción, amigos del mundo Maldini. ¿Quién la pillase? ¿Quién pillase este pedazo de...? Ya le gustaría a Alonso tener este coche. Ya le gustaría, ¿eh? Anda, que... Ya lo sé. Que le conozco, hombre. Claro, pero esto se cae para abajo. Ah. Verás la hostia. Senen. No te he traído aquí para que desprestigies mis proyectos, ¿eh? Quizá esté muy elevado. Yo creo que está un poco... Vamos a... ¿Cómo se puede torcer? Para un poco más bajo. Ahí. El centro de... Bueno, ¿yo os digo lo que está descompensando vuestras vidas, por favor? ¿Os lo digo yo? Basta. Eso está perfectamente compensado. ¿Ves? Hace esta voltereta. Es broma, jo. Es broma. Oye, por favor. Ya está. No, no os pongáis emos, que estamos domingo noche. Domingo noche, bueno, podéis poner un poco emos. Estamos a domingo, sí. Bueno, yo no sé si el centro de gravedad puro lo hará. ¿Está ese centro de gravedad del que tanto habláis aquí con nosotros? Pues no, no. Desde luego que no. Es que no hay sitio en la parabela para ponerlo más centrado. Me cago en tu puta madre. ¿Y si lo pongo tumbado? Que se divida el centro de gravedad, ¿no? Que se reparta, mejor dicho. Vale. Vuelo como si fuese una cama. Sí, a eso voy. Mudanza, Karu. Te muevo la cama, te muevo el transistor. No tiene ningún tipo de rimasto. Karu. Perfecto, ¿eh? Esto ya va, flying free. No sé si flying free, pero va. Va, es bastante. Espero que vaya, por favor. ¿Por dónde vas a quedarte de Amaya? O sea, de Aitana. Vamos. Esto está working. ¿Esto es muy largo para salir de aquí o cómo? No, yo lo venir con esto, ¿no? Vamos, como dice Aitana, vas a quedarte. Vamos, Pedro Sánchez, vas a quedarte. A tomar por el culo. Stop. Bueno. Pues sí, chicos, el aterrizaje no ha sido lo mejor que hemos hecho. Pero lo hemos hecho. Chitón. Vale, hostia, esto está muy chulo. Aquí aterrizas. Vale, y puedo pasar. Si yo voy a ver qué pasa por ahí. Esto se mueve, se queda aquí, ¿no? Se queda aquí. ¿No? Se queda aquí, ¿no? Es que quiero cotillar, lo siento. No soy una cotilla. Uy, ¿y esto qué es? Es un coche, ¿no? Uy, un cofre. Un cofre, buah, tengo que ver yo. Vale, ¿yo qué hago con esto? Sidón, tu agua no me protege de los rayos, ¿no? ¿O sí?
Toma ya, jódete, calva. Perfecto, gracias. Hostia, uf, el zonario, qué rico, rico, qué rico. Delicios. Ya sabéis que vi, nací por mi madre y moriré por el zonario. Cositas. ¿Nos llevamos el cofre? A ver, yo te decir que como soy un poco pícara, con el pedazo de traje de chulísimo zonanio que tenemos, con este traje y con la batería que tenemos, yo voy bastante cómoda. Tipo, seguiré ampliando la batería, pero con las grebas de zonanio, el set full zonanio, y eso yo voy bastante cómoda. Tipo, no, como que no me hace falta más batería, tipo, sí, quemará, pero voy muy contenta y muy cómoda con la batería que tengo. No la cambio por nada. Un saludo. Vale. Ya llega el repartidor de Amazon. Hostia, claro, pero necesito cohetes. Porque esto no tira. Cago en la leche. Seguramente será porque en corto he explorado poca batería. Y porque al final me valgo mucho de tirar. Bueno, yo voy a robar esto, ¿eh? Un saludo. Me valgo mucho de tirar de la batería hasta que se come. Sí, pero bueno. La revolución industrial sigue su curso. De hecho, la daré así en clase. Tipo, no, niños, no vamos a dar la revolución industrial en Hyrule. Vamos a dar la evolución industrial de los Zonan. Y lo guapo que es Rauru y Sonia. Que me adopten, por favor. Ya que ninguno me querrá como su legítimo esposo. Esposa. Pues que me adopten. Venga, vámonos. Vámonos, ¿eh? Atentos a esto. Un momento, os voy a poner una canción que os gusta mucho a los hombres. Ya que estamos en el día 33. El Hada de Cristo. El tonto. Vamos, ¿eh? La última vez que puse esta canción en directo, salió todo mal. Vamos. Desaterrizando, coño. No he podido frenar, ¿eh? Así un poco a Yuwoki esto. Bueno, pero bueno. A lo mejor el paquete viene doblado, pero bueno. No pesa nada. Ya está, chocho. Toma tu pierna. Coño. Pierna izquierda, ¿eh? La zurda de Messi. La zurda de Messi. ¿Eh? ¿Y esto cómo va? ¿Así? Y pues sentadí. Ah, vale, esto es aquí. ¿Cómo tuercas va esto? Ah. La zurda de Messi. Ya puedes dar el balón. Ya tienes la primera. Reúne las otras tres, Link. A ver, yo personalmente con cabeza y una pierna para jugar al fútbol. Estoy chill. O sea, tengo que conseguir las tres partes porque evidentemente. Pero bueno, yo con esto ya jugaría al fútbol muy tranquilita, ¿eh? Tenemos. Oye, ¿puedo venir a las minas cuando quiera? Ah, no, pero entonces ¿para qué he puesto yo el? Pues es un poco mierda que no te dejen teletransportarte, la verdad, pero bueno. Vale, siguiente mina, está un poco a tomar por culo. Así que yo creo que tendremos que ir volando, volando, volando. Esa también está un poco a tomar por culo. Y esa pues un poco también. Y ahí hay un montón de mugre en ese puente que no me hace ni puta gracia. Porque yo creo que van a ser unas manos, ¿eh? Que me van a dar todo el susto. Así en petit común. ¿Cuál es el soldado? ¿No tengo foto de este pendejo? Pues fotito. Aquí con la banda de Brihuega. Telo. Bueno, que siga su curso el soldado. A ver, yo creo que teletransportando me llego en 5 segundos. Pero bueno, es que me gustaría acabar hoy el programa de Bricomanía, tipo. Quiero construir hoy el robotito este, a ver qué nos cuenta. La verdad es que Mineru me cae súper bien, en los recuerdos me ha caído muy bien. Pero esto de que nos mande aquí a hacer un clic de Lego. Vale. Bueno, amigos de Mundo Maldini, no opinaré. Vale, estamos aquí, ¿no? Podríamos haber cogido la parabela, honestamente, pero yo creo que llegamos. No, bueno, ¿qué es eso? ¡Hostia! Un boboclin grande, blanco. ¡Uf! Oscuro, en definitiva, vale. Yo creo, no sé por qué me da que los puentes que van a las minas, esos son manos. No sé por qué me da que eso va a ser una mano. Yo ya veo manos por todas partes, evidentemente. ¿Y por qué esto está tan poco iluminado, cojones? Que está la raíz puesta. Qué poca luz, coño. Vale, claro, porque es furra. ¿Quién es furra?
Ah, Mineru. Hombre, no, yo no me cae bien porque sea furra. Vale, ¿a cuál vamos primero? No sé qué. Supongo que eso será el brazo. No, y esto, la pierna derecha, no lo sé, la verdad. Nosotros venimos de aquí. Esto será lo izquierdo, ¿no? Y esto será lo diestro. ¿Terminamos la parte izquierda o cómo? ¿Qué veis? ¿A dónde vamos? Vosotros elegís. Chuchus. Ahí hay popos. Y muchos robots. Qué petardos, tío. Y un fósil. Pata derecha. Espera, tengo que ubicarme. A por la pierna. Vale. La pata derecha será... ¿Qué? ¿Dónde está la pierna derecha? Ajá, amigos, no lo sé. Bueno, lo primero de todo es que yo creo que esa cosa que vemos ahí tiene que ser la del clan Giga, ¿no? ¿Qué coño es eso, tío? No sé dónde es la pata derecha, ¿eh? ¿Esa? ¿Es la de la derecha? No, esto tiene que ser izquierdo. Tengo que ir a lo rosa, ¿no? Yo creo que tendrá que ser eso. Porque está... ¿Sí, no? Pues sí. No, esto es lo izquierdo. Esto es lo izquierdo, claro. Entonces hay que darme la vuelta, perdón, ¿eh? Pero esa es la mano izquierda. No, un momento, ¿eh? O sea, eso no, esto no tiene que ser la parte derecha. ¿No? Porque aquí tenemos dos. Y pues tendría que ser la pierna derecha y esto será la mano izquierda, ¿no? O sea, que esa. Chavales, el orden de los miembros del cuerpo no altera el sumando. Claro, por eso digo que estoy un poco cucú. Perdón, falté el día que explicaron en Epiblas la derecha y la izquierda. Tío, esto tiene que ser una mano que flipas. Pero no tiene ningún sentido alguno que esté esto lleno de mierda. No toquéis esos niños. Abrazo derecho. Bueno, pues la hemos cagado, chavales. No pasa nada. Va empatando el Elden. Miedo. Lo siento. A ver. Nos anda la pata, perfecto. Bueno, pues... Bueno, el brazo, de hecho. Coño, pero eso está a tomar por culo. Eso está a tomar por culo. ¿Qué coño es esto, tío? Y eso seguro que es una mano, tío. Estoy obsesionado con las manos, ¿eh? Hostia, tú. ¿Qué cojones? Está muy lejos, ¿no? Vale. Supongo que tendré que pasar por esta cinta. Hostia, ¿la de abajo dónde va? No, hijo, no. Aquí no pongas una puta de estas. Aquí ni monstruos, ¿no? ¿Puedo explorar? Chicos, ¿aquí hay monstruos o no? O me he de cagar encima. Oh. A ver, el mantenimiento de las minas está un poco tinky winky. No soy yo para juzgarlo, no soy nadie. Porque a lo mejor Mineru piensa que mi habitación es una puta basura, sí. Pero me parece un poco descuidado el tema de las minas, ¿eh? Un poquito de chapa y pintura, ¿no, amiga? Que para eso es la hermana del rey. Un poquito de enchufe, ¿no? En fin, ya sé que es broma. Ya sabéis que es broma, mejor dicho. Y que sé que está así por algo, pero hombre. Y mientras no haya monstruos, estoy contenta. Vale, aquí hay algo eléctrico. Esto pasa electricidad. No sé por qué. ¿Esto qué coño es? O sea, ¿qué es? ¿Un LED grande que se ha caído del techo? ¿Cómo? ¿Que no puedo moverlo? Esto es lo que está haciendo que todo funcione, ¿no? Hostia, ¿y cómo pasa allí? Claro, esta es la gracia, ¿no? Porque no puedo reconstruir eso. Ah, por aquí. Hostia, ¿tengo que ir por aquí? ¿Qué? ¿Qué? Esto me da calambre, ¿no? Hostia, ¿yo qué coño hago, tío? ¿Con la burbuja me da calambre? ¿La burbuja me protege?
Well, en peores plazas hemos toreado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí hay una rueda. ¿Querrán que me haga una rueda yo? Tipo, que vaya con una rueda por lo eléctrico. No lo sé. Porque aquí hay más cosas, ¿no? Aquí está. La verdad es que el traje de T es una centellísima mierda. Ya vamos a hablar en plata tú y yo. Una puta mierda. Voy a atar la rueda arriba por si la necesito luego. No puede parar. Ah, que me vas a gastar la batería, pelotudo. Te entiendo. Sube. Vámonos. Vale. Oye, pues me ahorran un trabajo. Que esto lo podría haber hecho perfectamente yo con la mano. Pues sí. Pero bueno. Alto. Para esto. Párate. Vale, aquí hay más ruedas. Quizá esto sea para hacerme yo un coche o cómo. Yo creo que... Pero ¿cómo me voy a hacer un coche aquí si esto es triangular, tío? Esto sí que es un desafío, no lo de lo del puto Fernando Alonso. Esto es... Bueno, Link, hijo. Voy a guardar aquí porque me da que me voy a tocar... Me va a tocar bajar a por el chisme este varias veces. Yo creo que habrá que ponerlo aquí. Tipo... A ver, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Lo segundo, tengo que hacer que las ruedas, porque esto ya sabéis que me pasa mucho, vayan en la misma dirección. Porque esto de que vayan las delanteras por una dirección y las terceras para otro, pues bueno, ¿cómo lo explico? Ahí. Hombre, no sé yo si es la forma en la que quería montarlo, ¿eh? Esto está científicamente comprobado que funciona. Es que es triangular, ¿eh? A ver si le pongo un timón. Yo es que haría una parabela y me iría volando. Pero voy a intentar acostumbrarme un poco a esto. A las costumbres de este santuario. Pegao. Pegao. Supongo que vosotros también lo haréis así. Si no, pues bueno. Lleva para el bar. Bueno, no, un poco más separado. Yo creo que tiene que ir al fondo. Nada, Link, toda tu puta bola, hijo. Cuando quieras. Va a quedar lindísimo el cuerpo. No sé si lo estáis diciendo con maldad. No, o sea, no con maldad, sino que con triquiñuela. Le pongo. Yo creo que tengo que conducir esto, porque, claro, si esto va sin dirección. Hagamos máximamente. Voy a ponerle un timoncito aquí. Que tengo 27 timones. Una locura. ¿Qué haces con...? A veces se me raya el mando y me abre cosas para tirarlas. No, amigo. No quiero que tires nada, pelotudo. Esto no me pasará la electricidad. Pues es que esto no se mantiene. No tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Supongo que tiene que ser aquí y que tú conduzcas, ¿no? Tipo Mario Kart. Porque aquí se apoya el coche, ¿no? Vamos a probar. Gente, recordadme como lo que soy, una payasa. Vámonos. Buah. Está guay, ¿eh? Tiene buen arranque el coche. Un poco fuerte a mi gusto, pero está bien. Aunque si quedan las ruedas enganchadas, ahí tipo. Sí, como un pequeño enganche, ¿veis? Si pudiese hacer que las ruedas se quedasen ahí.
Espera. Que se me ha ocurrido una idea. ¿Y si yo pongo el coche así? Hombre, pero me parece que te caigas. Si yo pongo el coche así. Madre mía, me estoy desmontando todo esto, ¿eh? Si yo conduzco de forma lateral. Vamos a probarlo, ¿eh? De forma lateral. Sí, o sea, pero es que quiero intentar hacerlo según el templo. Tipo, que el coche está así. O sea, yo dejo esto así, se mantiene. No, no. No pronuncies esas palabras en vano, por favor. Hola, Sergio. Y así. Ahí. Vale, pero ¿y si lo pongo en el centro? Tipo aquí. Bueno, pues ya no somos el nano, ahora somos Pedrosa. ¿Cómo está? Quieto. Vale, yo creo que esto va a funcionar, ¿eh? Creo que va a funcionar. Es poner literalmente las ruedas como lo tienen ellos en el mecanismo. Está así, tipo así. Otra cosa es que Black Series se apaña con los controles y con los giros. Y como veis, he podido comprobar a lo largo de los 33 episodios que hemos tenido. No. Ay, tío, pero ¿por qué no va? Que mi cabeza es una más espectacular. Está funcionando, ¿eh? Dame un segundo. Cuando me den el príncipe de Asturias a la innovación, lloraréis. A ver. Vale. Pensaba que venían a interrumpirme. Vale. Es que yo creo que esta piedra está además así para que tú cojas esto. Chavales, atentos a esto, ¿eh? Atentos porque atentos. No voy a decir. Como funciona es que vamos. Me voy a coronar, ¿eh? Esta rueda ahí. Por eso está aquí esto, para que tú coloques así la moto. Vamos. Ahora súbete, ¿no? Ahora súbete, maricón. En fin. Ahora súbete tú. Esto va a funcionar, ¿eh? Yo lo siento, pero es así. Bueno, esa me sobra ahí, ¿eh? Pero bueno, si me ayuda a subir. Son los rodines. ¡No, Link! ¡Eres tonto! ¡Por Dios, Link! ¡Link! Dirigir, vamos. ¿Pero por qué no anda? Por esta rueda, tío. Tengo que quitar esta. Esta sobra. Vamos. ¿Por qué no está funcionando, tío? ¿Las he puesto al revés o cómo? Es que entonces yo creo que se desequilibra. Podemos intentarlo, ¿eh? Además tenemos estas dos en fila. Bien puestas, además. Ole.
A ver si funciona esta idea de Sergio. A lo mejor tiene que ser una motillo, literalmente. Venir aquí. Se queda aquí. No, no es lo que quería, gracias. Vienes aquí. Lo dejas aquí. No es lo que quería, gracias. Me sobran las de detrás. Bueno, ¿qué hago esto? No, 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 no te caigas, ¿eh? A ver. Pillamos esto. Vamos recto. Que soy una cabezota, quiero que esto funcione. Quiero hacerlo modo juego. Bueno, me cago en todo tu arte. Quieto. 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 Bueno. Claro, es que si pongo las ruedas abajo no lo puedo colocar de otra forma. Porque si yo lo dejo así, las ruedas no están tocando. A lo mejor avanza, ¿no? Así avanzamos. The sky is the limit. No sé qué puedo decir. Tiene que ser las ruedas donde está la caja. Cosa que yo creo que va a salir mal porque esto se desequilibra. Para que las ruedas avancen, tiene que estar puestas así, yo creo. ¿No? Obviamente. Tienen que estar puestas rectas. No porque se cae. Porque hemos intentado así, como conducir en lateral y se ha roto. O sea, no avanzaba, ¿no? Te caes. El blacicoche. Lo hemos intentado, pero no se nos ha dado. Y así. Ojo, así. Bueno, al menos hemos dado un paso. Para mí es suficiente. Yo esto lo pongo aquí. No, así. Lo ponemos así, ¿qué pasa? En los extremos, pero abajo, ¿a qué te refieres? Que lo separe más. Tipo... Que esto lo pongo aquí. A lo mejor. A ver, puede funcionar, ¿no? Las de detrás yo creo que tienen que estar pegadas, porque si no, no tomamos contacto aquí y no sale esto. Si no sale con esta, mira, un cohete y a tomar por culo. Solo con dos atrás. No, no funciona. Paciencia, que estamos creando cine. ¿Vosotros creéis que esto pasa a la ITV? No toca en el suelo, efectivamente. No pasa a la ITV, vamos. Ni en... vamos. Criminal, tío. Criminal. Siguiente opción. Ponerlo piso. Último recurso. No, quita. Ponerlo de pie. Es mi último recurso. Así no, porque hemos visto que no. Pero si yo lo dejo así. Tipo. Si lo ponemos así. Pero apoyado así. Mierda, pero ¿por qué no va, tío? Es que se me da tan mal colocar las cosas. A ver, si yo lo pongo así. ¿Vale? En esta forma. ¿Esto se mantiene? No. Yo creo que tiene que ser algo así.
O ponerlo así y que vaya a las ruedas yo, con una rueda solo. Con una rueda solo lo mismo funciona, ¿eh? Vamos a probar. Aquí uno ha venido a hacer cosas locas. ¿Qué haces? Yo no voy, hijo. ¿Pero qué pasa, tío? Es que se me vuelve el mando loco. Quieto. Esto puede salir o muy bien o muy mal. Bueno, tampoco hace falta que te desplomes a la primera. Por favor. A ver, ponemos esto así. Y para conducir. ¿Lo va a tener en pie? Ni pregunte. Ni preguntéis, por favor. No me apetece contestar a esa pregunta. Hay que intentarlo. Ahí. ¿Con dos ruedas? Tipo, ¿habrán dos ruedas en los extremos? Tipo, ¿ahí? ¿Y ahí? ¿En plan patitas? Vale, de nuevo, algo falla en los vehículos de Blazer 10 y es que todos tienen el volante para donde no. Aplausos para Blazer, por favor. ¿Ahí? No quiero el nano. Quiero esto. ¿Así se están rectas o cómo? Vale, lo mismo hay que centrar un poco más la figura. ¿Ahí? No, hija, no has centrado nada. Ahí. Perfecto, y esta que está sin centrar. Estoy a un minuto, a medio incluso, de atar un cohete a la puta pata y a tomar por el culo. Gracias por venir a mi texto motivacional. Hombre, así toca las ruedas el suelo, ¿no? Yo creo que con esto funciona, vamos a probar. Dirige. No, no estoy funcionando. Seren, por favor, calla. O me tomo el elixir y lo paso andando, literalmente. Que no sé si el elixir cubre la electricidad esta. O le pongo un cohete a tomar por el culo. Ya está. No hay más. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo creo que a lo mejor el elixir está guay porque funciona. También te digo, 11 minutazos de elixir. No me. ¿Cómo? Así. Tipo las ruedas, así. Claro, a lo mejor tiene sentido que esté así, ¿no? Porque así es como está el santuario puesto, ¿no? Pero esto anda. Del revés anda. No se mueve. Si yo pongo esto, ¿qué pasa? No tiene sentido, ¿no? No tendré que hacer una fila de... Es que me vuelvo loca antes que hacer... Ah, pues qué chico más listo este nene. No es mala. ¿Te quieres callar ya? Gracias. Me hubiese gustado muchísimo... Brittany, me eres más tonto. Temear boca abajo. Bueno, Link, hijo. Ya está bien. Me hubiese gustado mucho hacer esto, ¿eh? Pero es que no estoy pillando el truco de este santuario. Pones el coche
Encima del hierro triangular, aquí. O sea, sí, yo lo entiendo, pero poner las ruedas al revés... Es que yo creo que no workea. Vamos a ver, si yo pongo esto así. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? La última. Pongo esto aquí, lo primero, se cae. Iba a decir, a ver si andan aquí. Pero es que se caen. Si yo te doy cuerda. ¿Está corriendo esto? No, no. No. Bueno, Link, me cago en tu puta madre, ya está. Voy a pasarlo con un cohete, tío. Esto no, no tiene perdón de Dios. Es una pesadilla. Yo no sé cómo es esto, tío. Aquí para poner una parabela. A mí que no me jodan. Esto es para una parabela. Bueno, es para cohetes. O sea, es para cochecitos de estos, ya sabes. No sé qué quieren que hagas un puente. No lo sé. No sé cuál es el objetivo de esto. Pero bueno, ¿por qué cojones está esta rueda funcionando, coño? Y esa también. No sé, no lo estoy pillando, la verdad. No lo estoy pillando. Voy a guardar. Voy a ver si con el elixir este... ¿Cómo se hace el elixir este? Me hago una cazuela y me hago un elixir más flojito. Ya, ¿qué coño es? Vamos a hacernos una recetita de estas. Y vamos a cocinar. Un chow chow. Me da pena gastar mi única mariposa eléctrica, pero bueno, es lo que hay. No tengo más mierdas eléctricas, ¿no? Bueno, sí tengo leches. No añadir, no. ¿Por qué no me deja guardar? Vale. Si yo cojo, un momento, la seta eléctrica y me la cocino, tengo resistencia a la electricidad, ¿no? Yo cojo esto. Coger. Vale, me sirve. Okay. Vamos allá, ¿eh? A ver si funciona. No funciona, tío. No puedo hacerlo con esto. Ok, no funciona. Me da calambre. ¿Qué puta mierda es esta, tío? Es que no, no. Me voy a hacer un vehículo y a tomar por saco. Para llevar esto, es que no tiene sentido. A ver. Voy a coger. Vale, lo principal aquí es utilizar las ruedas estas que voy a usar. Creo que un patinete. Y una turbina. Mirad, yo cojo estas. Le pongo dos ruedas para que esto camine un poco hasta el despegue. Bueno, mira, me cago en tus muertos, tío. Si no quieres colaborar, no es mi problema. Bueno, de hecho, esto lo podría dejar. Está así, perfecto. ¡Ey, Link, hijo! ¿Qué pasa? Le pongo las dos ruedas. 33. ¿Cuánta gente pregunta ahí por el episodio, eh? Porque no sé nada. Es que esto es una puta mierda. Y no estoy nada inspirada con el puto Zelda de los cojones. Vale, esto está yendo para allá, ¿no? Vale. Sí, hijo, sí, es algo de Fernando Alonso. Para nuestra desgracia. Anda, qué casualidad, mi primer apellido también es fracaso. Seremos primos, a lo mejor. Vale.
¿Esto furula, tipo, se mantiene en pie o no? Bueno, me sirve. Ahora, cogemos aquí la puta caja de los cojones. Que también podría haber hecho el coche con la caja. Tonta, pero bueno. Huele. Madre mía, esto es lo más feo que he construido en mi vida. ¿Por qué no se separa? Gracias. Bueno. El centro de gravedad es y ni lo conocemos. Esto furula. Y pues si yo cojo esto, va. El patinete no va a funcionar. Mira, voy a hacer otra cosa. Voy a poner que sea las propias, que sea la pata, el coche. Ya está, a tomar por culo. ¿He gastado un patinete a lo tonto? Sí, pero bueno. Vamos a... Las ruedas están al revés, me decís. Ahora está mirando para allá. Ok, para allá. Coño, ponte abajo. Va abajo. Ahí. Mira, estoy hasta la polla de este juego, eh. Estoy hasta la polla. Voy a denunciar a Nintendo. Yemapel bárbaro. ¡Hala! De hecho, con la turbina no podríamos pasar por aquí. Ahora que lo pienso. Esto ahí. Esto goloso. Bueno, te vas a ir a tomar por culo, Link. O sea, te voy a despedir. Vas a salvar Hyrule, Ganon. Estás castigado, o sea, estás despedido. No, vamos a... Vamos a ir por aquí. Vamos a tomar la vía judicial. Pesa mucho. No, bueno, pesa mucho. ¿A qué? ¿Dónde está la pata? ¿Me la han bajado encima de la pata? Me cago en Dios. Me han bajado la patita. Hola, buena, ¿me da la pata? Qué bajona. ¿Cómo coño se hace esto, tío? Yo creo que hay que hacer el tema de la rueda. Hasta aquí llegamos. Ya. Y en esa estamos. Mi idea sería también intentar dejarla pillada así. Así, ¿sabéis? A ver si se cae. Así.
Pero es que así no funciona ni de coña. Tiene que estar tumbada. Si no, too much gravity. Ya, pero es que eso ya lo hemos intentado y no, Sergio. Es que esto estaría estupendo si las ruedas que quedasen en ese hueco avanzasen. Pero yo creo que no. Si yo pongo aquí la rueda, no avanza. Si yo pongo esto aquí, avanza. No avanza, efectivamente. Pero ¿y si lo ponemos así, tipo? Así. Tipo, no sé si entendéis lo que quiero hacer. Así. ¿Dónde vas? Que estaba saliendo andando, ¿eh? Se ha movido un poco, ¿lo habéis visto? Ahora no te mueves, pelotuda. Se ha movido un poco, ¿eh? Mira, mira, está andando. Mierda. Se ha movido un poco, ¿lo habéis visto, no? Y un poquito. Es que si la pongo así, no. Se ha movido un poco, tío. Yo no sé cómo lo he hecho. Joder, Link, eres un gilipollas. ¿Ahí? ¿Por qué se me está gastando la batería ahora, tío? ¿Quién coño me está gastando la batería? Mi idea era hacer algo así, tipo, venga, ponemos esto y en el lado otro. Tipo. Poner como otra en el lateral, a lo mejor. ¿Ahí? ¿Así? Entonces no engancha la otra, tío. No engancha la otra. Así se ha movido un poco, yo no sé cómo lo he hecho. ¿Ponerle dos ruedas a lo mejor o cómo? A ver, ¿funciona? Vale. ¿Y si yo le pongo la rueda abajo? Tipo... ¿esto? Ahora, ¿por qué no va? Hola, ¿qué tal? Tío, no me estoy enterando. De nada, o sea... porque se está yendo en la misma dirección, ¿no? Digo, lo mismo si anda, porque le estoy poniendo una a esta. No me estoy enterando de... nada, ¿eh?
Vale, espérate. Espérate que lo tengo. Lo tengo. Una más aquí recta. Aquí cabe. Lo tenemos, lo tenemos. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. No me lo digas dos veces, ¿eh? Quiero ponerla ahí, ¿sabes? ¿Así funciona? No, no creo, ¿no? Ni de coña. ¿Así funciona? Quiero ponerla exactamente como está esta. Está recta. Vamos a ver. Una tiene que ir recta aquí. ¿Vale? Ahí recta, ya está. Está ya rectísimo. Un momento, ¿eh? Vale, dame un segundo. Es que me estoy volviendo loca. Sí, la idea es ponerlo como lo he dicho. Pero para eso tengo que poner esta antes. Vale, esto está recto. Sí. Obviamente. ¿Te puedes quedar así un momento? Gracias. Gracias. Chavales, se viene. Se viene. Se viene. Viene. Bueno, ahora que verás para poner esto, no me lo puedo creer. Venga, así. Así, 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 perfecto. Perfecto. Me cago en el puto link que sale esto, puto. Perfecto. ¡Se viene! Esto es una gilipolle. Esto es lo más malo que he visto en mi vida, ¿eh? Y este tengo que unirla, ¿no? También. Bueno, no, o no. Tú con este. Acoplado. Bueno, yo no estoy posicionando. ¡No, mierda! No pasa nada, lo tenemos. We got it. ¡Lo tenemos! We are the champion, se viene. ¿O no? No se... No, se queda muy recto, ¿eh? No se viene a We are the champions. No se viene. Basta, por Dios. Me voy a volver lock. Venga ahí. No hay que ponerle más. Es que se queda en la puta posición. Voy a tirarlo desde aquí. Vale, así. Coloca la rueda. ¿Cómo que en el lado? Más en el lado, dices. Ahí. Vamos, por Dios. Vamos, ¿eh? Madre mía, este cacharro es que... Estoy bien, ¿eh? Estoy bien. ¿Te puedo quedar ahí, por favor? Si no va ahora, tío, ¿yo qué coño quieres que haga? Yo qué sé. Vamos. Me estoy descojonando, tío. No es la forma en la que esperaba que fuese ir esto, ¿eh? No, no esperaba que fuese ir así. Pero bueno. No voy a poner We Are the Champions porque no ha sido una victoria... Pero bueno. Muchas gracias por vuestra paciencia. Madre mía, yo que quería acabar con esto pronto hoy. No, mi muerto se acaba yo.
Y a ver ahora qué hay que hacer para bajar esto, ¿no? Hostia, esto está oscuro, ¿eh? Una lucecita aquí, ¿no? Mi arma. La verdad es que aquí se tiene que apagar poco de luz, ¿eh? Vale, aquí es como... ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer, aquí esto, ¿no? Pero Link, ¿qué co...? Bueno, bien hecho, Link. Bien hecho. Bien hecho, Link. Muy bien. Bien. No era lo que quería que hicieses, pero bien hecho. Porque estás tan puto oscuro, hermano. Una lucecita, cojones. Vale, ¿y ahora qué coño hay que hacer? Sí, hay que bajar en plan coche, yo creo, ¿no? Aquí sí que hay que hacer un cochazo. Se viene cochecito, chavales. Se viene coche. Pero, ¿me monto un coche aquí ya o cómo? ¿O me hago un coche con la tabla? ¿Qué es mejor? ¿Hago un coche con la pierna? ¿O subo la pierna en un coche? ¿Cómo lo veis? Fuera, bicho. ¿Qué veis mejor? Coche pierna, ¿no? Bueno, tengo aquí la tabla para construir, ¿no? En el historial. Madre mía, el historial. Esto es lamentable. Uf. Lamentable, chavales. ¿No tengo uno con cuatro ruedas? ¿No lo llegué a hacer o no lo he guardado? Aquí hay timón. Vale, aquí hay timón. Pues voy a construir este, pero bueno, ahora muevo las ruedas, pero para que se me haga una parte al menos. Bien. Ahora le pongo otras dos y ya está. Vale, tienen que mirar para allá. Muy bien. Bueno, pues esto es un cochazo, si me preguntan. Vale. Me voy a poner el ahorro de batería por si acaso, aunque yo creo que hagamos de sobra. Porque es un coche eco-friendly. Pero bueno, vámonos. Y a esos hijos de puta que les den por culo. Me estoy refiriendo a esa excursión de escolares. Esto va a ser estadounidense. Pum, a tomar por culo. Lo siento, profe. Lo siento, profe, estoy atropellando a sus alumnos. Lo siento, no hagan esto en casa. Pero es que estoy harta. Vale, vámonos. Conduciendo 10. Hostia, este se viene con nosotros, ¿eh? Yo no voy, hijo. Sí, vete, vete con tu cole. Vete con tu clase, hombre. ¿Dónde está la pierna? Coño, aquí. Vale, ¿esto qué coño era? Un brazo, ¿no? Ah, ese brazo. Madre mía, tú. Mira, parece Blas de Lezo, va por piezas. ¿Ah? Perdón. Vale. Otra extremidad más. Solo te faltan dos. Hija, pues se me está haciendo de largo esto de construir aquí. Madre mía, mamma mía. Mamma mía. Bueno, al menos está guay, no hemos hecho una de cada. Queda muy rítmico. Creo. Socorro. Estos son los ojos de una persona que no puede más. Un segundito. Vale. ¿A por qué vamos ahora? ¿A por qué parte de nuestro querido monstruo vamos ahora? Para mí, este es mi Frankenstein personal. ¿Eso qué es? ¿Qué hay ahí? Bueno, de ahí... Ah, vale, si nos van apagando... Mira, ahí está la excursión del cole que hemos liado. En fin, lo siento. No atropelléis a escolares, por favor, es broma. No os toméis nada de lo que hago en el directo en serio. Vale, pues esa es la siguiente. Esta sí que está a tomar por culo. Yo creo que aquí nos van a mandar planear, ¿eh? Aquí nos van a mandar planear. Vamos a por esta, que supongo que será el brazo derecho, ¿no? O planeamos o salimos en barca, ¿eh? No lo sé. Oye, pues... Qué bonito, ¿no? En barco, ¿no? Amigos de Mundo Baldini. En barco, chill. El barco de Chanquete. De este nuestro barco no nos moverán. O bajar por la rampa esa también, ¿eh? Tiene sentido. Uf, hay muchas formas. Esta va a ser caerte por un tobogancito. Anyways.
Qué mal rollo, no lo pises mucho. No vaya a ser que sea alguna mano y me cague encima. Vale, este es el brazo izquierdo. No tengo ni idea, tío. ¿Qué sentido tiene la ubicación esta? Es que... No, no, no. Vale. Allí hay una rueda. Yo le voy a dar aquí, sí. A ver qué nos dan. Chimpun. Chavales, está pasando. Está pasando. Está sucediendo. Vamos a por la tercera extremidad de nuestro robot por fascículos. 1.99, primera edición, con el...